Some consumers think coffee grows in Europe. I've asked consumers, right? Italian brew, Italian roast, Italian espresso. So they must be growing coffee, you know, for sure. It's Italian coffee. You tell them, no, listen, you know, coffee only grows where it's certain humidity and mountainous and a lot of rain and has some altitude and they need to be close to the equator. Esto es un vivero. Acá ya las plantas están casi para llevarlos ya a los terrenos de cultivo. Bueno, yo me llamo Richard Cardoso, ¿no? Me dedico al cultivo del café. Yo como presidente de la asociación tengo que salir a ver sus parcelas de todos los socios para ver cómo están haciendo su de proceso del café, ¿no? ¿Cómo le va? Pues acá, quiere ver los peones, están más allá. Acá estamos en la cosecha, mire. Allá, ya está bien. Está madurito. Está madurito ya. Sí. Para juntar el café tiene que estar rojo, es ya cuando está maduro. Ahí está. Aquí no hay máquina, no hay nada, todo es mano de obra. Y acá casi la mayoría de personas nos dedicamos al cultivo de café. Pero está bonita la finca. Sí, donde echarme, mira. Sí. ¿Y usted cómo va por allá? Sí, ahí también estamos. Es demasiado importante, ¿no? Porque es una parte sostenible de nuestra economía. Ahí ya está fermentando. Para que quede blanquito ya hay que lavarlo, eso está vacío. Ahí ya queda el producto limpio. That's the farm we're going to visit, right here. One of the younger farmers in the group. Me acuerdo cuando este era pelado. Hay que ver esta de acá. Ven, Wilma, para ver esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. With a plant like this, you will have a yield of about 40 to 50 bags per hectare. And that's 3 times more than the Peruvian average. Primera vez cosechando nuestro cafecito. Primera vez ha producido ya y estamos contentos. Y sabemos que nuestro café se va a ir hasta el exterior. Claro, la meta pues de nosotros es ir todos los años mejorando, ¿no? De sacar un mejor producto. As a farmer, you know how much work and dedication you gave to your coffee. And that's a moment where it pays off. Cuando tiene mucho malo, ¿no? Eso te reduce el precio, pues te quedas mirando cuánto rinde mi café, ¿no? Porque de acuerdo a eso es lo que nos pagan. Te respetaré el de 74, pues, ¿ya? It pays off in a material way, of course, but it's also on a paper that you have a good, yielding, clean, perfect coffee. Yeah, bueno. Uno le descubre sabores a como frutas, otros a chocolate, chocolatados. Y Silvia, ¿qué tal salió el café? Sí, Richard, tu café está limpio, parejo, el grano también es fresco, tiene un buen rendimiento. Gracias. Uh-huh. 70% of the world's coffee is grown, produced by small farmers. Small family farms of 1, 2 acres, 3 acres. Millions of people, millions of farmers having a living, making a living out of their little micro farm, a little small scale farm. That's facts. That's facts. He podido sacar a dos a mis hijos adelante. Son profesionales, pero mi único hijo que no quiso ser profesional, sino que de corazón se dedicó al café. Hay que seguir mejorando, ¿no? Que es lo más importante.